Entrevistamos al señor Pineda Matamala, que es su nombre reconocido y como su firma, también sus obras. Hoy en esta gala, que ya fue presentada en rueda de prensa, además en este mismo hotel donde se va a celebrar. Bueno, está casi todo ya preparado, listo para el pistoletazo de salida y las obras. El señor Pineda, preciosa, muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que ha llegado el momento ya, el momento esperado. Esto está lleno de cosas bonitas, todo el servicio preparado y las obras aquí expuestas, que me llama mucho la atención, tanto la de Madrid, porque eres de Madrid, como tu cariño por Marbella, que la ha plasmado también en esta obra, que me gustaría que me explicara y a todos nuestros telespectadores. Pues bueno, pues mira, esta es la obra que se ha hecho con este motivo. Represento a Marbella y Puerto Banús. Tiene 314 horas de trabajo efectivo. Se ha diseñado a través, no está basado de fotografía ni de datos, los datos que mi mujer, que ha trabajado aquí en los años 80 más o menos, me ha ido diciendo cómo era y he ido transformándolo. Vamos a hablar de los detalles, porque hay unos detalles que hay que mirarlo bien de cerca. Por ejemplo, vemos aquí el yate, este famoso, de los grifos de oro, ¿no? De los grifos de oro. No hay nada, no hay nada político, no hay nada que delimite nada, pero este barco lo conoce todo el mundo. Más cositas, más cositas que representan. Pues bueno, pues mira, tenemos el pase de modelo que se va a hacer ahora en la Plaza de los Naranjos, por ejemplo. Tenemos el Hotel Guadalpín, donde estamos celebrando esto. Tenemos la Plaza de Toros de Marbella. Y he ido representando pues la modernidad de los chalés con lo que había antes, que se van transformando, que casi todos suelen ser de gente extranjera que viene. Nos pasamos a la parte, digamos, tradicional de Marbella. Meto al turista como queremos ser todos, normal y corriente. Y he ido representando pues tramos. La iglesia de la Encarnación, que es la catedral. La iglesia de la Encarnación, hay varias iglesias que hay. Salen las cantantes que actúan hoy, el luthier que actúa hoy. Salgo yo, mi firma en el Arte Night, soy yo pintando, que salgo aquí. Y nos vamos metiendo, tenemos el campo de golf. Y esto pues es Arte Night. Tenemos la montaña de la Concha, que es la que representa desde lejos cualquier evento. Y ya sé que tengamos también un clima tan bueno, que aquí en esta ciudad no hace viento, cuando a lo mejor al lado tenemos mucho aire, o sea que está muy bien. Y luego, si quieres, nos movemos un poquito y nos vamos al de Madrid. Nos vamos al de Madrid. Porque creo que hay esta familia tuya ahí representada. Sí. Bueno, en un segundo, de Marbella a Madrid, aunque hoy por hoy en el AVE llegamos también muy rápido. Bueno, vamos a ver Madrid, que están aquí hasta las chulapas, los chulapos. Esto es Madrid, represento a Madrid desde los años 1800 hasta ahora en trajes regionales. Y bueno, pues está desde la pasarela de Ágata Ruiz de la Prada hasta el Real Madrid cuando gana sus Copas de Europa, la Guardia Real, la época franquista en que se hacían manifestaciones escondidas en Atocha, la gente, la estación de Atocha donde están los robacarteras que había antes, y tenemos la zona del Madrid castizo, pues que tengo todo el chotis, todos los pasos del chotis ellos, y entre ellos, pues bueno, pues tengo a mis padres, a mis hijos, a mis nietos metidos, que se han reconocido, un niño con 5 años se reconoció en Arte Night, y mucha familia y muchos amigos. Bueno, háblame ahora de esta gala, que va a tener lugar unos minutos, y que, bueno, tu implicación con ella. Bueno, pues cuando Joyce me dijo que iba a hacer un evento y que si quería ayudarla en algo, le dije que sí, que donaba una obra para su subasta. Y bueno, empecé a hacer pinto donde piso y donde piso pinto, y empecé a hacer Marbella, que se va a hacer en Marbella. Y vamos a subastar la obra de Marbella, esperemos que salga en la subasta, y luego vamos a hacer una cosa que lo hemos hecho hoy de improviso, que dono 3 obras para que se haga una rifa para que pueda conseguir la furgoneta que le hace falta. Estoy pintando también un dibujo en directo del hotel, y ahora con el modisto vamos a encajar a hacer una fusión aguja y pincel. Y que de verdad que te doy la enhorabuena por ello y por tu arte. Es todo una joya. Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena. Gracias. Hasta luego.
Bueno, la verdad es que siempre cuando vemos las galas ya montadas en la televisión, muchas veces no se ve todos los preparativos, todo lo que hay detrás de la puesta en escena. La verdad es que todo el equipo de este gran hotel, la verdad es que ha trabajado muchísimo para que todo esté perfecto. Aquí ahora vamos a hablar con el director, que ha venido también a supervisar que esté todo como tiene que estar. Yo creo que ya están entrando los invitados, incluso, que siempre se adelantan un poquito más y que, bueno, pues la verdad es que ha quedado todo precioso. Me gustaría saber un poquito cuál ha sido la implicación del hotel, sobre todo por parte del director de esta gala. Bueno, buenas noches, muchas gracias, me alegro de que os guste. Sí, la verdad que, hombre, todas estas actuaciones, estos eventos, pues requieren estar muy pendiente de todos los detalles, de que todo salga pues como todos queremos, ¿no? Un hotel como nuestro pues tiene que cuidar hasta el mínimo detalle. Aquí tengo yo mucha suerte de tener un equipo de profesionales excelente, que pues además son ellos inicialmente, el propio jefe, nuestro chef ejecutivo Alberto, y nuestro responsable de Food and Beverage, Raúl, son ellos los que dan un poco de forma a esta idea, son ellos con quien contacta Joyce de Adintre para pedirle la posibilidad de celebrar esta gala. Ya el año pasado ellos se desplazaron a Fuengirola y le celebraron una cosa similar, salvando las distancias, ¿no? En su local de Fuengirola. Entonces pensamos que este año lo podíamos hacer aquí en los salones del hotel y sería pues darle un poquito más de glamour, un poquito más de calidad y de calidez al evento, ¿no? Y así lo hemos hecho. Pues empezáis fuerte, porque ya el miércoles ya estaremos temporada, que entra la primavera dentro de unos días. Y bueno, en términos culinarios de la cocina, se dice la mise en place, ¿no? ¿Cómo se diría, cómo se expresaría el comienzo de la temporada? Bueno, pues con mucha ilusión, con muchas ganas, como podéis imaginar. La verdad es que, mira, hemos tenido nosotros un invierno excelente, excelente. Yo creo que es el mejor invierno desde que nosotros estamos aquí. Y la perspectiva es buena, aunque hay algunos pequeños nubarrones, ¿no? En cuanto a la temporada turística, pues parece que hay otros destinos turísticos que están volviendo con mucha fuerza, que llevaban unos años, digamos, un poco fuera de juego, como Turquía o como Túnez o como Egipto, etcétera. Pero bueno, Marbella tiene un potencial enorme y yo creo que sacaremos la temporada como la nota. Bueno, y ya me imagino que también tenéis ya todo el personal, o casi, ¿no?, contratado para empezar ya con todo. Sí, sí. Bueno, nosotros tenemos una plantilla de trabajadores fijos que están todo el año con nosotros, y después tenemos otra parte de plantilla que son fijos discontinuos que estamos ya incorporando y que seguramente de aquí a un plazo máximo de un mes estarán ya todos incorporados. Sí. Muchísimas gracias y enhorabuena también por la implicación del hotel en las galas y en cosas benéficas. Gracias. Muchas gracias a vosotros, gracias por venir. Gracias. Bueno, hablamos por fin con la presidenta, que bueno, claro, todo el mundo quiere saludarla, es que claro, tiene un gran tirón, yo creo que satisfecha con la puesta en escena, ¿no? Yo, y después de la rueda de prensa que se dio aquí en el hotel, fíjate qué buena aceptación ha tenido, ¿no? La verdad que sí, antes de ayer me pasé por aquí y ya estaban poniendo la mesa así, yo me quedé sin voz, digo, wow, qué cosa más bonita. Si la gente supiera lo que están organizando aquí, yo creo que no va a haber más mesa para todo el mundo. Entonces, para el año que viene ya. Y ya va a ser una sala mucho más grande que esa. Bueno, fíjate que hay que recordar los comienzos, porque el año pasado me comentaba, dice, no, pero si el año pasado empezó con un arroz, y fíjate cómo está. Empezamos con un arroz, con unos marisco, con unos mejillones de 100 cogidas de mal, que eso no lo recomiendo a nadie, porque empezamos con esto, y claro, para limpiar los mejillones, y en fin, hicimos un arroz que hasta la gente que no comían, vamos, pollo ni nada de eso, todo el mundo comieron ese arroz porque estaba buenísima. Y mira, desde un arroz simple, el año pasado hicimos la inauguración de nuestro comedor social, y hoy estamos aquí. La próxima ya no sé. Bueno, fíjate que queríamos hacer un balance, porque creo que son 100 personas o más las que van a venir hoy, ¿no? Sí, nosotros al principio estábamos esperando unos 120,
Pero bueno, de 120 yo espero, porque sabes, estamos en España y a veces dejamos las cosas a la última momento. Como hace 10 minutos me ha mandado un WhatsApp, un amigo, estamos de camino, perdona que no te hemos dado los nombres, pero ya vamos a coger la entrada cuando llegamos. O sea que yo creo que sí se va a llenar. Y además algunos que dan también el dinero, el donativo, que es lo que se llama la fila cero, que también hay gente que ha pagado pero que no puede venir por otras circunstancias personales. Y el dinero que se recauda hoy, ¿dónde va a ir destinado? Pues la verdad es que hay mucha gente que han dado el dinero, la fila cero, que no van a venir porque tienen compromisos y tienen otras cosas. Por ejemplo, la Diputación de Málaga dio la fila cero, pero no van a venir. Ese dinero que estamos recaudando es para una furgoneta, porque teníamos una furgoneta hace poco, pero se nos divorció. Entonces, claro, necesitamos una furgoneta. Y esta vez he dicho, no vamos más por furgonetas de segunda mano, porque nos cuesta más el dinero que tener uno nuevo. Entonces, queremos uno nuevo. Pues ojalá se consiga, porque además esta noche desfile, subasta, vamos a tener una cantante que la vemos aquí también, Pepi Díaz, ¿no? Sí, tenemos dos cantantes, tenemos a Pepi Díaz, tenemos a Montserrat también que está ahí y tenemos, vamos, un violinista que también está en camino para llegar. La verdad es que tenemos muchísimas sorpresas, el desfile de moda, de boda, pintor Jesús que también está pintando un cuadro en vivo ahora mismo, o sea, va a ser una cosa espectacular, sí. Tu vestido impresionante que lleva, así con esos toques. Pues he intentado coger un poquito de ropío mezclado con un poco de, claro, mi tierra, África. Entonces he cogido telas de África mezclada con telas de aquí de Europa para hacer algo un poquito, una fusión. Espectacular, enhorabuena. Gracias. Ojalá. Un collar de, vamos, una tienda de Fuengirola, que por cierto hace un montón de cosas así de maravilla, todo hecho a mano, y este collar que llevo, por ejemplo, la vamos a rifar también esta noche, por eso la llevo puesto para ponerla, vamos, los dientes, empezar a calentar el ambiente. De verdad que enhorabuena y que ojalá se recaude mucho, que consigas tu furgoneta y haya muchos corazones solidarios. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Bueno, un gran diseñador, el que tenemos también esta gala, que ya presentó junto con la presidenta también, bueno, su puesta en escena, que es hoy, para eso todo el mundo elegante, vestido de gala. Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Un poquito lo que vamos a ver esta noche. Pues mira, vamos a ver un poco adelanto de lo que es la colección, lo que tenemos en la tienda que hemos abierto en Fuengirola, Agustín Torralbo Concept. Es un concepto de Agustín Torralbo, donde vamos a ver pues desde casual, cóctel y gala, y lo presentaremos pues aquí a todos para que veáis dónde tenemos lo que ahora mismo estamos haciendo también, que siempre tienen el concepto de Agustín Torralbo Couture con mucha costura, y ahora bueno, ha entrado mi hija en este proyecto y estamos haciendo bueno pues un poquito, un poco más casual y para poder vestir a todas las mujeres. Estáis fusionando, ¿no? Ya lo de los millennials, ¿no? Que se llama. Sí, sí, realmente una fusión. Además, nos vamos a fusionar con el pintor y una fusión entre pintor y moda. Y la verdad que va a estar bastante bien. La noche promete, ¿no? Hombre, eso seguro, ¿eh? Esto seguro. Además, presentamos la colección de Lucía, de lo que es bisutería, de Avalorio Lucía, que está en Fuengirola también. Y veremos una colección muy bonita también de bisutería. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. Bueno, vamos a conocer el menú de mano de Alberto Villarrubia, el chef de este gran hotel. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. ¿Estás preparado ya, no? Estamos preparados, estamos listos. ¿Qué has pensado para esta noche? ¿Estás inspirado? Pues mira, hemos hecho un menú bastante simpático. Hemos puesto una crema de maíz con una vieira en ceviche. Luego ese agua del ceviche lo hemos pasado a una leche pantera, así que nosotros hacemos y ha quedado muy divertida. Ese es el primer plato. Luego hay un aperitivo cóctel al principio con unos langostinos en ceviche, con unos conjuntitos de chistorra muy divertidos que hacemos. Ese es el cóctel. Luego después de la quema de maíz tenemos una ensalada templada con pollo y pera. A continuación le sigue una merluza con chutney de carabinero y termina con un postre de queso con frutos rojos. Yo creo que es un menú perfecto para una noche tan importante como esta. Combinando con esta posición de pintura, todo es un arte, porque vosotros en la cocina también hacéis arte, como es el artista en el diseño o la obra de arte, ¿no? Esto hoy todo fusionado va a ser un cóctel maravilloso, ¿no? La verdad que sí, que hay un equipo de artistas entre el pintor, Agustín Torralbo, que es un gran diseñador, y el menú de cocina, creo que vamos todos en la misma onda.
es una simbiosis, una unión entre todos. Hemos buscado temas de colores, de gustos, de puesta en escena, para que todo sea un éxito. Muchísimas gracias, enhorabuena. A vosotros por estar aquí, gracias. Hablamos con Pepi Díaz, que es la estrella de esta gala, que va ahora a deleitarnos en breve con sus canciones, con su maravillosa voz y, bueno, con su simpatía. Pepi, que estamos encantados de saludarte y poderte entrevistar. ¿Qué tal? Hola, estás? Buenas noches. Pues muy contenta de estar aquí, muy, muy feliz y, sobre todo, si vamos a poder poner nuestro granito de arena para hacer felices a otras personas, mucho mejor. Y no soy yo solo la estrella, tengo mi compañera Monse Delgado, que también va a cantar conmigo. Cuéntanos un poquito, adelántame con qué vas a comenzar la gala, cómo la vas a abrir, con qué canciones vamos a escuchar esta noche. Bueno, pues yo voy a empezar con un bolero que se llama Sueños de Migrante. Después voy a hacer Herido de Amor, que es de García Lorca. Yo soy de Granada y además vivo en un pueblo que dicen que allí está enterrado García Lorca. Y después La gata bajo la lluvia. Eso es ahora en los boleros, la música más suavita. Después empezaremos con la copla. Bueno, un poquito de todo, ¿no? De todo. O sea que... Sí, de todo. Que va a ser todo un gran espectáculo esta noche. Esperemos que sí, ese es nuestro propósito. Bueno, veo que tienes ahí disco, que luego también sí. La gente se podrá comprar, lo firmará, sí. ¿No? Además, háblame de tu disco para... Sí, además el primer disco, son 11 canciones lo que lleva el disco. Excepto una, todas las demás son hechas para mí, letra y música. Es inédito porque no son canciones conocidas. Lleva de todo, canción española, copla y balada. Interviene una canción que es de mi hijo, porque tengo mi hijo mayor que también escribe y él canta. Y la primera, que se llama, le da título al CD, que es Verte, es de él. Y él no la quería grabar y me la cedió a mí para que yo la grabara. Bueno, pues, dime un poquito de la letra, un estribillo, algo de alguna frase de esa composición. Dice, casi no llego a mañana, casi me quedo sin verte, se me cruzó un sinvergüenza, maldita su vida, bendita mi suerte. Ay, qué bonito, bueno, hay que comprar el disco, ¿eh? Sí o sí, si no, bueno, que no lo puede adquirir aquí en la gala, ¿dónde lo puede adquirir? Se puede comprar por la plataforma que hay Amazon y otras dos plataformas, pero que aquí se van a poner a la venta. Y además, los discos que se vendan aquí tienen un tanto por ciento para la asociación. Enhorabuena, pedazo de ojo que tiene Pepi, gracias. Gracias a vosotros, gracias. Monse Delgado es otra de las estrellas que brillan en esta gala aquí en Marbella. Vamos a escucharla, a ver con qué canciones nos va a deleitar. Buenas noches, Monse. Muy buenas noches, muy bien hallada. De verdad, primero daros la enhorabuena, ¿no?, por apostar por esta asociación, que la verdad hay mucha necesidad, aunque nos parezca aquí hay mucho lujo, mucho glamour, pero detrás la verdad hay muchas penalidades, y que estéis aquí apoyándola, la verdad es que de agradeceroslo. Cuéntame un poquito qué tipo de canciones son las que vas a hacer. Bueno, yo llevo toda la vida cantando copla, soy coplera de hasta la médula. Lo que pasa que sí es verdad que, claro, hay que ir evolucionando, y el evolucionar pues te lleva a cantar otro tipo de música. Entonces yo siempre he llevado en mi gala, siempre llevo la copla, por supuestísimo, pero los boleros, la balada y la ranchera, en fin, que más o menos en esa sintonía donde yo me muevo en lo que es la música. Y dentro de la copla, pues para ti, ¿no?, la canción que siempre, incluso en el baño, en cualquier sitio, tararea, ¿cuál es la que para ti tiene más fuerza? A ver, yo me gusta mucho la música y me gusta mucho cantar desde chiquitita. Yo he cantado desde chiquitita. Lo que pasa es que sí es verdad que yo sentía algo especial cuando yo escuchaba copla. Pero sí es verdad que me gusta todo tipo de música, pero es que la copla a mí me llena mucho, me llena muchísimo. Y aunque me tengo que adaptar lo que al tiempo en el que estamos, que la copla, digamos, que tiene un determinado público, está un poquito más apartada,
Siempre la llevo en mi gala. No hay gala que yo no tenga un trocito y un apartado, lo que a la copla, a la bata de cola, a la peina, a española. No, a mí me gusta toda, lo que es la copla, toda. Sí, toda. La copla tiene un repertorio amplísimo, tenemos un gran baúl de música, de copla, de autores, precioso. Así que por lo menos, gracias a Dios, puedo vivir de esto, puedo luchar con esto y nada, y aquí seguimos en la lucha. Los cuplés, desgraciadamente, ya como que pasaron a la historia, pero la copla está en alza, sí. Vemos esos concursos. ¿Cómo ves este concurso de la copla? Bueno, yo he sido ganadora de uno de ellos, de Original y Copla, a la invitación de doña Concha Piqué, un privilegio grandísimo que me dio este programa, y pues nada, es también un impulso y hombre, está bien, porque la copla es verdad que hay que moverla muchísimo. No vende discos, porque no vende, pero sí es verdad que los directos gustan muchísimo. Los directos lo piden, y cuando ya tiene una trayectoria que saben que cantas copla, no la canta y te la piden, sí. Bueno, ¿con qué vas a abrir esta noche? Bueno, esta noche ahora vamos a hacer el apartado de bolero y me voy a... Yo tengo en mi último disco, que lo he estrenado hace poquito, pues lo que había dicho antes, me he declinado un poquito más por esto, por boleros, por rancheras, por otro tipo de música, sin perder la esencia de la copla. Cuando se escuche dirá, ¡ay, esta viene de la copla! Pero sí es verdad que los temas que yo voy a interpretar ahora en este apartado de bolero, pues son de eso, del tema de mi segundo disco, de Por Otros Vientos, y es un tema inédito, escrito solamente escrito para mí. ¿Algún estribillo, alguna frase? ¿Alguna frase? Todo acaba, me dijiste un día, y yo no lo creía. Todo acaba, cuando menos lo esperas, aunque menos lo esperas. Qué bonito, los pelos de punta se me han puesto. Gracias. A ti, muchísimas gracias. Hablamos ahora con Raúl González, que es el alma también de la sala, de este hotel, de su restaurante. La verdad es que siempre nos atiende divinamente a todo el público. Y claro, son muchos años ya, Raúl, y ya tiene psicología, ya sabe lo que la gente quiere, le gusta. Ella es también, ¿verdad? Eres muy intuitivo. Y así vemos cómo está la puesta en escena. Gracias también a pues, sí, muchas gracias. Ya son unos cuantos años aquí en la casa, 17. Y nada, intentamos hacer que la gente se sienta a gusto, que reciban el servicio de un 5 estrellas y que se vayan contentos y felices y que repitan. Ese es nuestro trabajo. La rueda de prensa, yo recuerdo que me dijiste que habían comenzado con un arroz, que habíais estado vosotros allí. Cuéntame cómo fue esa primera. Bueno, pues nosotros con Joyce y con su asociación llevamos muchos años trabajando, más de 15 años. Pasa que nuestras colaboraciones eran a nivel hotelera, o sea, cuando hacíamos renovaciones de mobiliario, de cocina o de algunas cosas del hotel, pues siempre hemos intentado dárselo a Joyce o a su asociación para ayudar a la tanta gente tan necesitada que ayuda Joyce. Después, hace unos 5 años, Joyce pues me llamó por teléfono y me dijo que me parecía de hacer alguna colaboración gastronómica, ¿no? Que era lo nuestro, y así Alberto, el jefe de cocina, y yo decidimos colaborar con Joyce y con su asociación, y empezamos, bueno, pues haciendo unas paellas, haciendo unos mejillones e intentando pues colaborar con lo recaudado con su asociación. Y bueno, y a raíz de ahí pues fue, digamos, las colaboraciones fueron creciendo, el evento se hizo más grande y ya el año pasado inauguramos su local en Fuengirola, y la verdad que fue todo un éxito. Ya digamos que ya marcamos un procedimiento de servicio hotelero, ¿no? Como lo solemos hacer aquí en Guadalpín, y quedamos muy contentos. Joyce pudo recaudar el dinero que le hacía falta para la causa, y ya este año pues decidimos ir un poquito más allá y traernos el evento a nuestro hotel y darle, no sé, darle más prestigio, ¿no? Intentar darle el apoyo que ellos necesitan y que siga creciendo, que es lo que vamos buscando.
satisfecho con la convocatoria, ¿no? Porque sí, sí. Tenemos más de 100 personas. Sí, tenemos más de 100 personas y además hay personas que han colaborado en la fila cero, que han pagado sus cubiertos y no van a venir porque tenemos que decir que hay gente que ha pagado más de un cubierto y no viene, pero ha colaborado, que es lo importante. Sí. Pues enhorabuena, espero verte mucho este verano y con eventos tan bonitos como este. Gracias. Sí, muchas gracias, Elena.